En Aceituna, Cáceres, las manos perfilan arabescos en el aire. Es una promesa tradicional, con limosna para el santo, es decir, para la parroquia. Ellos, los lugareños, lo llaman echar la bandera. Tomás, ¿qué hay? Pues mire, un poco de frío. Un poquito de frío, ¿no? Un poquito de frío. Esto de la bandera de aquí, del pueblo de Aceituna, ¿usted lo conoce bien? ¿Conoce el tema? Pues, yo tengo ya 75 años. Sí, pero podía tener 75 y no conocerlo, ¿no? No, sí lo conozco. ¿Usted ha echado la bandera? Muchas veces. ¿Y por qué la ha echado? Por ayuda, como le digo a usted, sí, al mayordomo, sí, para que sacara, para arreglar el santo. Para sacar el santo, ¿no? Para arreglar el santo y sí, comprarle sus alhajas. Sí, señora, y otras veces, además de ayudar al mayordomo y tal, ¿no se hace por promesa? Pues sí, señor, muchas personas lo hacemos por promesa porque nos vemos abatidos en cualquier necesidad, cualquier dolor, cualquier... Sí. En fin, totalmente, Cristo bendito que me acompañe, San Sebastián bendito, sí, que me ayude, y por eso te ofreces al santo, sí, y sí, le sirve. Ya. Luego las ayudas de los vecinos, que te quieren echar la bandera, eso es lo que estamos diciendo. Si te cuesta 5 duros, sí, y te sacas uno, pues ya no pones nada más que 4 de tu casa. Ya. Así que esta entonces, es entonces, es casi como el que hace la promesa paga al... ¿No? ¿Es así? Paga al sacerdote lo, sí, que te lleve. Sí, sí, sí. Y a los mozos que lo lleven, al santo, sí, en fin, al abanderado que saquen a bandera, con la bandera. Sí. Eso hay que ver. Los compromete, pues tienes que pagarle, ¿no? Sí. Claro. Y yo me ofrezco al santo, sí, y tengo que pagar a esos vecinos que necesito que me ayuden, sí, para sacarle santo de su ermita, para echarle la bandera y todo eso, porque yo tengo que ir con la Veracruz, como lleva aquí este mayordomo. Ya. Y, vamos, si no es muy indiscreto, los ofrecimientos, ¿en qué consisten? Dice, yo me ofrezco al santo, pero ¿en qué consiste ese ofrecimiento? En que creemos en él, en que tenemos... Sí, sí. ¿En que se le pide algún favor? Y se le pide un favor de que me traiga a mis hijos porque están a la mile, porque me traiga a mis hijos porque... En fin, ¿quién dice esto? Cualquier cosita, cualquier apuro que te ocurra en casa. Y tanto echa la bandera la mujer como el hombre, ¿es así? ¿Eh? Exactamente igual. ¿Y usted qué papel tiene? Porque me parece que tiene usted un papel dentro. ¿Usted es el mayordomo, quizás? No, lo soy. ¿Usted lleva la vara? La represento hoy. Bien, entonces, ¿cuál es su papel? Mi papel aquí es el de mayordomo. Eso es lo que digo. Y entonces, se recoge un dinerito, ¿no? Recoge un dinero. Sí. Cada uno que la echa. Sirve para pagarle a, como dice aquí la señora, sí, al sacerdote, y a pagar todos los gastos que se originen. Esta cosa de la bandera se suele hacer en la procesión. Sí, en la procesión, el día 20 de San Sebastián. Eso, y también se hace el día de San Antonio. Eso. El día 13 de junio. ¿Y usted, qué decía Santa María, qué decía usted? También se echa la bandera. ¿Usted es el tamborilero? Sí, señor. Hace mucho tiempo, ¿verdad, que lo hace? Hoy, 40 y tantos años llevo ya. Este toque es muy distinto a otros toques que hemos escuchado y hemos recogido. ¿A sí, quién se lo enseñó a usted? Yo solo. Bueno, usted lo recogería de oídas de otro, ¿no? De oído, por ahí, recogiendo ondas de unos y de otros y ya está. Por tradición. Pero podemos decir...
¿Podemos domiciliar o residenciar este toque aquí en Aceituna, sin salir de aquí, de esta zona? Sí, pues sí, ¿no? Sí, este es típico de Aceituna. También en Montehermoso, por ejemplo, por lo cercano se echa la bandera, sí, pero ya es distinta. Ya. Es distintos sones y distintas formas de echar la bandera. En el...